Yo creo que no nos ha quedado otra solución. Vosotros sabéis que lo he intentado todo antes de hablar de huelga. Eso es lo que pasa. Cuando le ven a uno con ganas de colaborar, y encima lo toman por tonto. Quiero hablar contigo. Los asuntos de trabajo se pueden hablar perfectamente delante de mis compañeros. Como quieras. Ya sé que no tenéis muchas ganas de escucharme, pero tengo algo que deciros. Estás en tu hotel. Di lo que quieras. Me parece que os estáis equivocando con esto de la huelga. Estáis llevando las cosas demasiado lejos. No es lo que pensamos nosotros. Pero no os dais cuenta, os vais a quedar en la calle. Es una amenaza. No, no es una amenaza. Solamente os estoy pidiendo un poco de comprensión y de paciencia. Es curioso. Nos pides comprensión y no has tratado de comprendernos ni por un momento. Pero por supuesto que os comprendo, no se trata de eso. Eso es lo importante que es para vosotros vuestro sueldo y vuestro puesto de trabajo. Me alegra que lo sepas tan bien. Lástima que los demás no lo tengamos tan claro. Pues te lo voy a explicar. Si vais a la huelga, no podremos atender el congreso que hemos contratado. Si hay huelga, no hay congreso. Y si no hay congreso, no hay dinero. Y si no hay dinero, hay embargo. Y si hay embargo, hay quiebra. Y si hay quiebra, no hay ni sueldos ni trabajo. ¿Ha quedado lo bastante claro? ¿Eso es todo lo que tenías que decir? Pues entonces, creo que no hay más que hablar. Pablo, acabo de recibir otro FA de la organizadora del congreso. Dice que sí, que confirma la reserva. Le digo, madre mía. Confirma. Vamos a hacer ese congreso. Sí o sí. Otra vez se ha vuelto a fastidiar la caldera. ¿Sí? Sí. Me he quedado medio buchar. Casi me da un pasmo. Vaya por Dios, cariño. Pero bueno, vamos a ver. ¿Andrés no ha arreglado la avería? ¿A qué se ha estado dedicando todo el tiempo que ha estado aquí? Pues no lo sé. Yo pensé que ya había terminado. ¿Terminado? ¿Terminado? Aquí nadie termina nada. Parece que nadie sabe hacer su trabajo. Ahora que sí se ha creído que esto se va a quedar así, está listo. Ahora mismo le llamo para que venga y la vuelva a arreglar. Espera, espera. Yo también estoy harta de que la caldera me dé problemas. Pues por eso voy a llamar a André. Si es que no es la primera vez que se estropea. Desde que la instalamos viene dando problemas. Deberíamos pensar en jubilarla. ¿Pero qué dice? ¿Comprar otra caldera? Sí. No. Andrés va a venir a hacer lo que tenía que haber hecho. Ay, Lorenzo, qué tacaño eres con las cosas de la casa. Mira aquí. ¿Qué más da lo que cueste una caldera si al final acabamos con el problema? Pilar, no es que sea tacaño, pero... Si sabes que te gastas casi lo mismo en un día que tú y yo salimos. No sé. Ya lo sé, mujer, pero... No sé cómo lo haces, que siempre acabas convenciéndome. Vale. Compraremos otra. Hola, papá. Hola, hija. Lorenzo, supongo que si me has hecho interrumpir la partida de golf será por algo importante, ¿no? Pues sí. Oye, yo os dejo solos, ¿vale? Adiós, papá. Chao, hija. En menudo lío me han metido con tus tejemanejes.
justo cuando habíamos hecho entender a los trabajadores la situación económica en la que estábamos... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han enterado que hay un montón de dinero en el banco y ahora van a hacer huelga. No ha habido manera de hacerles entender que ese dinero es tuyo. Vaya, por Dios. Todo muy oportuno. Una huelga en mitad del Congreso. No, ahora sí que nos embargan. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Quieres que te diga la verdad? Es lo mejor que nos podía ocurrir. Lo que tienes que hacer ahora es declarar suspensión de pagos y cerrar el hotel. Luego, entre tú y yo, montaríamos el casino. Ya he hablado con Pablo de eso. ¡Imposible! Bueno, a lo que quieras, ¿eh? Yo me voy de viaje y cuando vuelva estaréis en la quiebra. Y entonces será el momento que yo presentaré mi oferta para comprar el hotel. Y ahora, perdóname, pero tengo que terminar el quinto hoyo. Es más terco que una mula. Y un irresponsable, porque si no ya me contará. Yo creo que no le va a salir bien lo del Congreso. Por un momento he pensado que se iba a bajar de la moto. Pero sigue sus 13. Ya veréis cómo en cuanto lleguen los clientes del Congreso sacan el dinero que tienen en esa cuenta. Seguro que sí. Le ha salido el tiro por la culata con que nos hayamos enterado que tienen toda esa pasta. Hola, señores. ¿Qué? ¿Arreglando España? Más o menos. ¿Qué va a hacer, Mateo? ¿Te une a la huelga? Sí. ¿Lo dudabais? Hombre, como tú eres tan amigo de los anti-Esteban, no sabíamos lo que iba a hacer. La amistad tiene que venir por parte de los dos. Y ellos no son los mismos de antes, han cambiado. Pues yo lo siento mucho, pero no estoy con vosotros. Que yo voy a seguir trabajando. Mira, yo entiendo vuestra postura, pero también tenéis que entender algo. Es mi primer trabajo y estoy justo con el sueldo. Así que no quiero arriesgarme a perderlo. Pero bueno, ninguno de nosotros quiere perder su trabajo. Pero cuando hay que hacer todo... No voy a hacerlo. Me voy a la cocina. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que ha nacido para ser la voz de su alma. Es una locura aceptar el Congreso. ¿Es que no te das cuenta? Vale, puede que sea arriesgado, pero... Pero, Pablo, ¿por qué no quieres ver la realidad? Mira, ya en condiciones normales era muy difícil asumirlo. ¿Y a ti se te ocurre confirmar la reserva con los trabajadores en huelga? Esto es de loco. Pues sí. Puede que esté loco. ¿Pero a ti se te ocurre algo mejor? Pues mira, a lo mejor sí. Soy todo oído. Vamos a ver. Mi suegro, Arturo, anda loco por invertir en este negocio. ¿Por qué no nos declaramos en quiebra? Y luego intentamos reflotar el hotel dándole otra orientación. Ya, el casino... Pues sí. ¿Y por qué no intentar salir del problema con nuestros propios medios? Con este Congreso tenemos para pagar el primer plazo de la deuda. Después... Que no, Pablo, que no, que eso es imposible. Vamos a ver, escúchame. ¿Por qué no piensas en lo que te he dicho? Mi suegro... Mira, Lorenzo, este hotel era de nuestro padre y él nunca lo habría aceptado. Así que no pienso declarar en quiebra el hotel y tampoco vamos a montar un casino. Vaya, por Dios. Eres la persona más cabezota que he conocido en toda mi vida. Bueno, ¿y cómo vamos a atender a los clientes? Porque yo no sé hacer cama. A lo mejor tú te podrías encargar de los desayunos, ¿te parece? Tampoco es tan difícil. Por favor. Lorenzo, todo va a salir bien. Entre los empleados hay gente que nos echará una mano. Está Mateo, está Florentino. Ellos nunca nos han fallado. Pues tú verás lo que hace. Yo ya te he dicho lo que pienso. Lorenzo, todo va a salir bien. Te lo juro. Tampoco voy a la huelga. Estoy segura de que dicen la verdad respecto a ese dinero. Claro, como sois tan amigos, cuando esta gente te la juegue porque te la van a jugar, ya verás dónde están los amigos. Y te estás enemistando con tus compañeros, no lo dudes. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Se lo están pasando bien? Sí, estupendamente. Estamos encantados, ¿verdad? ¿Qué le iba yo a preguntar? Ah, sí, ¿tienen ustedes tabaco? Sí, en el restaurante hay una máquina. Muy bien. Yo te espero aquí. Vale. Oye, mira, ¿a qué me has pegado ese piso tonto? ¿Estás loca? Que yo sepa, en el bar nunca ha habido máquina de tabaco. Ya lo sé. Lo único que quería era hacer tiempo para hablar con ella sola. Pero es que no te das cuenta. Todo esto es rarísimo. Ella no se quita las gafas de sol ni para dormir. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué ese tío le pega a su mujer?
¿Y las manchas de sangre que encontré en su habitación, qué? Mira, yo voy a hablar con ella. Bárbara, por favor, ten cuidado, a ver si va a empeorar la cosa. Señora, ¿está usted bien? Si puedo ayudarla en algo, sepa que puede. Me ha dicho que la habitación 216 para arreglar. A ver, oiga, vamos a ver. En el restaurante no hay ninguna máquina de tabaco. Ah, qué tonta estoy. De verdad que se me olvidó que ayer la mandamos a arreglar. Perdóneme, ¿eh? Lo siento. Vale. No tiene importancia. Ya lo compro yo en la calle. Vamos, cielo. Ya te digo, no te creas que hay que saber cocinar. La mejor manera de llegar lejos en cualquier oficio es saber a quién le tienes que hacer la pelota. Hay que tener a los amos contentos, aunque los compañeros tengan que fastidiarse. Así, si la huelga sale mal, tú quedas como un rey. Y si no, pues te aprovechas de lo que han conseguido tus compañeros y sigues quedando como un rey. Negocio redondo. Total, ¿qué más da que le llamen a uno Esquirol cuando no se tiene dignidad? Vale, ya, ¿no? Perdón, creo que no hablaba contigo. Déjate de tontería, estabas hablando de mí. ¿Tú crees? No tengo por qué ir a la huelga si yo no quiero. Por supuesto, es una cuestión de decencia. No se obliga a nadie. Venga, hombre, tú precisamente no me vas a enseñar a mí lo que es decente y lo que no. Es mi derecho y hay que respetarlo. Es curioso. Tantos años luchando por tener libertad para hacer huelga, y ahora resulta que lo que hay que respetar es el derecho a ser esquilón. Anda ya. Mira, Mateo, yo no tengo la culpa de que tú seas un resentido. Si a ti lo que te pasa es que te molesta que venga uno más joven que tú y te moje la oreja. ¿Que tú a mí? Tú no tienes ni puta idea, hombre. Tú te crees algo porque la escuela te ha enseñado cuatro chorradas. Mira, Mateo, vamos a terminar. ¿Pero qué pasa? ¿Que me estás amenazando? Venga, hombre, que estoy temblando de miedo. Buenos días, señores. Ahí están los pollos, David. Anda, vamos a la cocina a ver cómo está el guiso. Mejor será. Ahí está fuera. Fírmame esto y ahora me traigo las cajas. Muy bien. Y ahora toma esto. De esta te hace rico. Lo que te has perdido, tío. Lo que te has perdido. Vale, no me lo recuerdes. Oye, Dani, no te pases, que si no ha venido las tío por su gusto. Ah, bueno, vale, joder, lo siento. Nada, nos hemos aburrido muchísimo. La música horrible, mal tiempo. Ya, entonces es increíble, ¿no? Pues la verdad, la verdad. La verdad ha sido increíble, increíble. ¿Y lo de Radio Hit? Bueno, tío, imagínatelo, a toda tralla, ahí a 10 metros. Ya, y además de la música... Pues escándalo, de escándalo, que lo hemos flipado, vamos. ¿A que sí? Oye, Jorge, que... ¿Sabes? Teníamos que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Pues que... ¡Que voy a montar un pub, tío! La idea esa que tenías. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que mi padre está mirando locales mientras estábamos fuera. Y bueno, he encontrado uno que es perfecto. Solamente hay que cambiar cuatro cosas. Pues enhorabuena, tío. Tío, te acaba de pasar lo mejor que le puede ocurrir a alguien en la vida. Que un coleguita monte un bar. Sí, o lo peor según se mire, ¿eh? Bueno, oye, que mañana voy a ir a ver qué cambio hago en la decoración. Lo digo por si quiere venir. Yo no puedo, he quedado con Silvia para lo de la página. Ya. Y yo la verdad que tengo que currar. Que por cierto, llego tarde ya. Así que... Besitos y nos vemos luego, ¿vale? Vale. Chao. Dani. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Os habéis enrollado? Hola, Mateo. Hola, ¿qué tal? Quiero hablar contigo. Ya sabes que voy a seguir adelante con el Congreso, aunque alguno de los trabajadores se ponga en huelga. Sí, sí, algo he oído. Pues bien, ahora más que nunca necesito que alguno me echéis una mano. Puedo contar contigo, ¿verdad? Lo siento, Pablo. Voy a ir a la huelga.
Venga, Mateo. ¿Estás de broma? No, no. En la vida he hablado más en serio. Pero no puedes hacerme esto ahora. Parece que solo te acuerdas de mí cuando te interesa. Cuando no te hago falta, soy como un trasto. Y ahora voy a resultar que soy tu mano derecha. Estás siendo muy injusto conmigo. ¿Injusto? ¿Y el trato que me habéis dado tu hermano y tú? ¿No te parece injusto? O sea, ¿me estás queriendo decir que vas a la huelga por un problema personal con mi hermano y conmigo? No, 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 no solo eso. Lo que piden mis compañeros me parece correcto. Lo único que queremos es que se nos respete el sueldo. No me parece mucho pedir. Sabes que no tenemos ni un duro. Yo no sé nada, ni quiero saberlo. Puede que las cosas no se hicieran bien contigo, pero te aseguro que hice todo lo posible para que no fuera así. Se notó poco, la verdad. Mateo, nuestra amistad no tiene que resentirse por esto. Entre los amigos las cosas se hablan y se arreglan. Me parece muy mal apelar a la amistad para chantajear a la gente. Esto no es asunto tuyo. Mateo va a hacer huelga y está en su derecho. No tienes por qué presionarle. Mira, cuando quiera lesiones morales, ya te llamaré. Esto es entre Mateo y yo. A ver, ¿qué piensas hacer, Mateo? Voy a ir a la huelga. No me digas que te gusta Irene. No te lo tomes a coña, ¿vale? No. No sabía que te gustaba. No tenía ni idea. No me engañes. Os habéis enrollado, ¿no? Que no, ya te lo he dicho, tío. Bueno, la entré. Sí, pero no pasa nada. Se puso en plan estrecha. Tío, estoy perdiendo mis facultades. A ti te gusta, ¿no? Bueno, sí, pero no es para tanto. Tampoco te creas. ¿Y vas a volver a intentarlo? Joder, Jorge, yo qué sé, tío. Oye, mira, si te gusta tanto, paso de ella. ¿De verdad? Que sí, hombre. Paso, te dejo a ti la vía libre, a ver si tú tienes más suerte. La verdad es que te lo agradezco, tío. Me gusta mucho, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, tío. Será por tía. ¿Sabes lo que te digo, tío? Eres un colega. Voy a por un par de cervezas. Venga, va. Ya le digo que el hotel está en huelga. Lo siento, pero no voy a poder atenderle. Hola, Sofía. Mira, necesito que llames a estos hoteles. A ver si podemos repartir algunos clientes. A lo mejor, con el poco personal que tenemos, nos apañamos y atendemos correctamente a los del Congreso. No me digas más. ¿Estás en huelga, que sí? Sí. Va a tener que llamar tú mismo. ¿Costa Dorada? Buenos días. Mire, le llamo de la Rayán Plaza. Quería saber si podíamos mandar allí algunos clientes. ¿Tienen habitaciones? Vaya. Parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para organizar congresos en esta fecha. ¿Cuál? Ajá. Muy bien, gracias. Hola. Sí, me han dicho en el Costa Dorada que ahí es el único sitio donde pueden quedar habitaciones. Tampoco. Otro congreso, ¿no? Vale, gracias. Ha llamado María Román, viene para el hotel. ¿Y qué quiere? Ver cómo van los preparativos para el congreso. Pues cómo van a ir. Estupendamente. Una maravilla. ¿Ya te va? Sí. Ahora te quedas sola con mamá. Así es que ya sabes lo que le tienes que decir, ¿no? ¿Y la niña ya se ha ido? Sí. ¿Y sin decir ni pío? Qué niña más rara. Emilia,
Mira, la chiquitina, la acabo de dormir. Está preciosa para comérsela, vamos. Es que me quedo mirándola horas y horas y sí. No me canso. Sí, sí, que lo único que ahora estoy un poquito preocupada con lo del hotel, con lo de los sueldos y demás, como ahora necesitamos el dinero con la niña. Pero bueno, las cosas van a cambiar a mejor. Tú y yo estamos muy bien ahora y además te estás tomando mucho interés por lo del inglés. ¿Qué te pasa? No, nada, una molestia que tengo en los riñones. No sé, tendré que ir al médico. Si quieres te llevo ahora mismo, ¿eh? No creo que haga falta. Ya se me pasará. Pues lo que te iba diciendo, que yo creo que van todas las cosas muy bien ahora y con lo que estás estudiando seguro que te ascienden a maître del hotel. Estoy convencida. Yo no haría tantos planes. Ay, porque eres muy pesimista. Pero yo soy muy optimista y estoy convencida que vamos a tener una casa más grande. Ya verás. Emilia... ¿Qué? Yo... ¿Qué? ¿Qué? Nada, 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 no tiene importancia. Oye, ¿qué me ha dicho Lorenzo? ¿Que estáis todavía sin agua caliente? Sí, hija, sí. Pero si yo llevé a Andrea que arreglara la caldera. Sí, pero, bueno, se ve que no la arregló del todo bien. Pues nada, le diré que vaya a rematar la faena. No, no hace falta. Si Lorenzo y hemos pensado en poner una caldera nueva. Ah, muy bien. Bárbara, Pablo quería hablar contigo. Está en su despacho hablando con la organizadora del congreso. Vale, voy para allá. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hola, cariño. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de verte. Eso. Mañana empieza el congreso. No puede ser verdad esto que me está contando. Por desgracia, sí. He hecho todo lo que he podido para evitar la huelga, pero ha sido inútil. Y para colmo no quedan habitaciones libres en ningún hotel de la ciudad. De todas formas, saldremos adelante. No se ofenda si le digo que yo no estoy tan segura de eso. Tengo experiencia y... Ya le digo que todo saldrá bien. ¿Quería hablar conmigo, Pablo? Sí, Bárbara. Necesito que busques trabajadores por donde sea para sustituir a los que van a la huelga. ¿Puedo hablar con una empresa de esa, de trabajo temporal? Si no hay más remedio. Bueno, los empleados no se lo van a tomar muy bien, creo. Me da igual lo que piensen los empleados. He dado mi palabra de que este congreso se iba a celebrar y pienso cumplirla. Vale, de acuerdo. Puede contar conmigo. Ya, en fin. Bueno, lo que está claro es que tal como están las cosas... No voy a adelantar el 25% como habíamos convenido. Lo entiendo. Espero no estar equivocándome. Andrés, ven un momento. ¿Sí? Vaya chapucita que me has hecho. Pero, hombre, ¿qué estabas pensando? Si quieres, puedo pasarme luego y echarle otro vistazo. No, no, no te preocupes, ya no hace falta. Vamos a instalar otra. Nos vamos a tirarnos toda la vida sin agua caliente. Pues creo que es lo mejor que pueden hacer. Esa caldera estaba muy mal. Le hubiera seguido dando problemas. Cariño, yo me tengo que marchar. Pero un momento. Tómate el café, ¿no? Sí, claro. Cuando le lleven la nueva, avísenme y se la instalo en un momento. Muy bien. Gracias, André. Bien. Hasta luego. Es una casualidad, ¿no? Pero ¿cómo me iba a imaginar que eras? Qué alegría verte después de tantos años en el instituto, ¿no? ¿Cómo te va la vida? Oye, ¿y tus padres siguen con la finca de aquí al lado? Mi madre hace 6 meses que murió. Vaya. Y desde entonces aquello está abandonado. Ni tan siquiera tengo fuerzas como para acercarme por allí. No sabía nada, lo siento mucho. Gracias. Pero bueno, la vida sigue. Y ahora estoy con esto de la empresa de trabajo temporal. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Pues mira, voy a necesitar por lo menos 15 personas y tiene que ser para mañana. Vale, eso está hecho. Mañana los tendrás a primera hora. Pues muchas gracias, no sabes del apuro que me saca. Ahí dice. Ah, por cierto, la finca de mis padres está en venta. No es urbanizable. Pero a lo mejor a ti te pudiera interesar. Sí, yo precisamente para inversiones. Bueno, llámame, ¿eh? Toma mi tarjeta. Muy bien. Y nada, aquí detrás tienes el número. Muy bien. Llámame si conoce a alguien a quien pudiera interesar. Te cuida. Vale. Y muchas gracias otra vez. Nada. Hasta luego, Antonio. Pablo,
No pensarás que vas a boicotearnos la huelga, ¿verdad? No me habéis dejado otra solución. Como tú comprenderás, no voy a cerrar el hotel. No vamos a consentir que venga cualquier piquete a reventarnos la huelga. Vamos, que tienes que cambiarte, nos tenemos que ir. Bueno, que yo sepa, todavía no te he dicho que voy a ir. ¿Ah, no? No hay derecho a impedirle la entrada. ¿De qué derecho me está usted hablando? ¿Y el derecho a defender nuestro sueldo? ¿Y a ti qué te pasa ahora? Hasta que ese tío me corta mucho. ¿Y eso? ¿No te acuerdas cómo se puso el otro día cuando lo dejé encerrado?